El debate del presupuesto en comisiones que hubo hasta ahora en el Congreso pareció alumbrar este año, por primera vez, un consenso inédito para barrer con una de las vergüenzas mayores de nuestro esquema impositivo y hacer que paguen ganancias los jueces y los fiscales que están exentos por una acordada de la Corte Suprema Menemista, una acordada de los años 90 cuando se discutió aquella exención que en realidad ya viene discutiéndose desde hace 90 años. ¿Por qué digo que se viene discutiendo hace 90 años? Porque esto, el debate en torno a la intangibilidad del ingreso de los magistrados, viene de cuando se aprobó en 1932 el impuesto a los réditos. En esa época se estaba construyendo el sistema impositivo argentino y la Corte Suprema de Justicia interpretó que todos tenían que pagarlo menos ellos, menos los jueces. Bueno, después de eso fue modificándose el sistema impositivo. El impuesto a las ganancias apareció en la década del 70. En la década del 70 se estableció que fueran exentos los jueces. Esto se mantuvo hasta los años 90, cuando en el 96 se discutió en el Congreso y se discutió eliminar la exención a los jueces. Cosa que tres días después revirtió aquella Corte Suprema, que los más añosos recordarán, presidía Julio Nazareno, la Corte Suprema de la mayoría automática menemista. Dijeron, no, estaba bueno el criterio ese de que todos paguen menos nosotros. Bueno, resulta que efectivamente todos pagan menos los jueces. Lo dijo Marcelo Casareto, que es el diputado del Frente de Todos que pidió incluir este artículo en el proyecto de presupuesto 2023. Un artículo que barra con esa exención. Y lo decía Casareto con bastante claridad. Un obrero de Toyota, que vino la semana pasada el ex CEO de Toyota acá a nuestro estudio, paga impuesto a las ganancias. El presidente de la nación paga impuesto a las ganancias. Los ministros pagan impuesto a las ganancias. Los legisladores también pagan impuesto a las ganancias. Un CEO, que también supera los 330.000 pesos que fijó ahora como piso en bruto el Ministerio de Economía, paga impuesto a las ganancias. Los únicos que no pagan son los que están en la justicia. Esto encierra un montón de realidades distintas, porque encierra la del juez de Cámara, que gana más de $1.000.000 mensual, el juez de la Corte Suprema, que con aditamentos gana más de $1.500.000 mensual, pero encierra también la realidad del judicial, que el empleado judicial, digamos, que en algunos casos puede ser hasta un pinche en el Palacio de Tribunales, y gana 150.000, 200.000. Si gana eso, a partir de ahora va a estar exento por lo que subieron el piso. Ahora, hay muchos empleados de la justicia que ganan más de 330 que no quieren pagar el impuesto a las ganancias, que consideran que está mal que se los hagan pagar. Por eso mañana van a hacer una huelga con movilización. Y ustedes muy rara vez me van a escuchar a mí acá hablar en contra de una huelga o de una movilización, sobre todo cuando está encabezada y llevada adelante por trabajadores. Ahora, a mí me parece que esta movilización de mañana está mal, porque la idea que subyace detrás de esa movilización, que es el salario no es ganancia, es una falacia, es un equívoco, es un argumento nominal, una tontera que se salva cambiándole el nombre al impuesto al verdadero nombre que debería tener, que es un impuesto a los altos ingresos. Es razonable que quienes tienen ingresos más altos paguen un impuesto para financiar los gastos del Estado que buscan redistribuir ese ingreso hacia los que ganan menos. Pero claro, si uno lo mira desde el punto de vista de una cosa jurídica, de la intangibilidad, de los poderes de un lado y del otro, y empieza a embrollarse. La verdad es que los jueces tienen un privilegio, los fiscales tienen un privilegio, los empleados judiciales tienen un privilegio. No pagan un impuesto que todo el resto del país sí paga si gana más que determinada guita. Bueno, ¿qué pasa en el resto del mundo? Pagan. En el resto del mundo pagan impuestos a las ganancias, los jueces. Los fiscales también. ¿Qué pasa acá, en este mismo país, con los jueces y fiscales que asumieron después de 2017? Pagan también el impuesto a las ganancias. Y ninguno de ellos se ve afectado en su independencia frente a los otros dos poderes, que es el argumento aquel milenario o de décadas al que se aferran para mantener ese privilegio los jueces de la Corte Suprema.
Entonces, la verdad, me parece que hay que analizarlo como lo que es, como un privilegio que nos cuesta mucha guita. ¿Y cuánta guita nos cuesta a los contribuyentes argentinos ese privilegio? Según el presupuesto 2023, 237 mil millones de pesos el año que viene. Esto es más o menos un tercio, escuchá, lo que no van a garpar en ganancias, en impuestos a las ganancias, los jueces y todo el sistema judicial, equivale más o menos a un tercio de lo que el Estado va a destinar a las asignaciones universales por hijo y por embarazo. O sea, se les podría aumentar un 30%, un 33%, el monto de la asignación por hijo a las mamás que tienen hijos pobres y que reciben esa ayuda del Estado. También equivale a dos tercios de lo que va a gastar el fisco en el plan Potenciar Trabajo. O sea que se les podría mejorar el ingreso a los que dependen de eso para no morirse de hambre, ellos y sus familias, o se podría ampliar a quienes hoy no reciben una prestación por parte del Estado y que están haciendo una fila al rayo del sol enfrente de las oficinas del ANSES para cobrar 22 lucas, una miseria, para no morirse de hambre también con lo que subieron los alimentos en este último tiempo. Es 4 veces más que lo que Desarrollo Social gasta en comedores. Alcanzaría para pagar más de 4 veces el presupuesto del Ministerio de la Mujer, que muchos quieren cerrar en las redes sociales. ¿Vieron que dicen, ¿para qué? Mucha guita al Ministerio de la Mujer. Y la que nos estamos perdiendo de recaudar porque los jueces mantienen este privilegio, ¿qué onda? ¿No te jode? ¿Será que los jueces son en su mayoría varones también? Bueno, no sé. La cuestión es que es una montaña de guita y que el privilegio es inadmisible. El gobierno y el peronismo en general, y Massa en particular, ha hecho un enchastre históricamente con el impuesto a las ganancias, porque lo que hace es subir el piso para el pago y entonces el que empieza a pagar, ya empieza a pagar desde una categoría muy alta, empieza a pagar el 32%. Pero claro, eso lo hace por la inflación y por evitar hacer una reforma más seria del impuesto a las ganancias, una reforma que acomode las alícuotas, que establezca un mecanismo de redistribución piola, eficiente, que no haga que la gente no quiera laburar horas extra, por ejemplo, para no pasarse de ese piso para el pago de ganancias. Una reforma tributaria en serio, como la que prometió este gobierno apenas asumió. Ahora, el gobierno en muchos casos actúa mal y lo criticamos. Ahora, lo alucinante es la pirueta argumental con la que la oposición macrista, concretamente, pasó de apoyar este cambio, de apoyar el fin del privilegio de los jueces, a rechazarlo. Así nomás, pasó de apoyarlo a rechazarlo. Al principio estaba de acuerdo con la idea de que hay que eliminar todos los privilegios del poder que sea. Lo cual, bueno, es engañoso porque al poder económico, al poder mediático, a algunos poderes extranjeros los ayudaron mucho durante su gestión. Pero está bien, decían, hay que eliminar todos los privilegios, bancamos que se termine este curro de los jueces con ganancias. Ahora, ¿qué cuenta Laura Serra ayer en su nota de La Nación, donde da cuenta de esta pirueta loca que pegan y que ahora están en contra? Dice, hay otra razón que unifica a los opositores de Juntos por el Cambio y del Interbloque Federal en su resistencia a que los jueces dejen de pagar ganancias. Nadie quiere ser usado como ariete del kirchnerismo para embestir contra la justicia, ni ser cómplice de una eventual parálisis de la justicia justo en momentos en que avanza el juicio contra la expresidenta por irregularidades en la obra pública durante su gestión. Entonces, los opositores están en contra del privilegio de los jueces. Un privilegio que tanto oficialistas como opositores han mantenido durante un montón de tiempo, ¿no? Y que han votado prorrogar, mantener y extender ad infinitum. Ahora, estaban a favor de barrer con esos privilegios hasta que se dieron cuenta de que en realidad los jueces estaban en su bando contra el kirchnerismo. Entonces ya no les pareció tan bien eliminar los privilegios y cambiaron de posición, de tal modo que ahora va a haber que cambiar ese artículo del proyecto en el tratamiento esta semana, porque si no, la oposición no lo va a votar. Y como al oficialismo no le alcanzan los votos, lo más probable es que los jueces sigan sin pagar ganancias, a pesar de que, como te dije, esto nos cuesta una montaña de guita que bien podría ir hacia otro lado.
son debates que siempre son importantes y que siempre corremos a un costado para hablar de qué tal se peleó con cuál o que la candidatura de tal va a ser la que prime y que la otra no. Y la verdad, esto es lo que nos tienen que explicar los gobernantes. ¿Qué hacen con nuestra guita? Sobre todo cuando es gente que gana tan bien como los jueces, que vive tan lejos de la realidad de los demás y del escrutinio de la democracia, como pasa con ese poder tan antidemocrático como es la justicia. Y sobre todo cuando te hablan de barrer con los privilegios y después, en la especulación chiquita, se dan cuenta de que lo que quieren es que esos jueces fallen a favor de ellos. Y que entonces, como quieren que fallen a favor de ellos en su discusión mezquina, les van a mantener el privilegio que decían querer recortarles. Es gente que tiene sus principios, pero que si no te gustan o si no les gustan a ellos, pueden tener otros, como Groucho Marx decía respecto de los suyos propios. Son marxistas de Groucho, no de Carlos. Marxistas de Groucho, los que esta semana van a convertir en ley un proyecto de presupuesto estirado, manoseado y negociado bien lejos de la vista de todos nosotros, que somos los que en definitiva votamos por ellos. Cosas. Hasta las 16 con Alejandro Berkovich. Radio.